parejito. En el evento tú. Se llama Poseidón, así que chéquenlo a ver qué les parece. Es un Chevy modelo 2000, de Nick Poseidón. Oye, ¿nos podías mencionar algunas de las modificaciones que tiene? Sí, mira, en el exterior pues, le cambiamos el volante por un momo, la base de instrumentos, el tacómetro para la alta velocidad, un pomo momo, pedales momo, tapetes tipo aluminio, asientos Sparco, en las puertas, en las vísceras, en las tapas de atrás, de los asientos de atrás, le metemos unas tapas con de fibra de vidrio, con un set de medios, DB Drive, equipo casi puro DB Drive Platinum, en la parte de afuera le hicimos unas conversiones en las aplicaciones de atrás con tomas de aire funcionales. Adelante, en las aplicaderas de adelante le echamos las aplicaderas, le metemos la fascia de adelante, le quitamos el alma y le pusimos otra cosa. En la de atrás es tipo europea, con la cola también es tipo europea, le metimos rines de pulgada 18 con suspensión cromada, adelante igual con suspensión cromada todo. En el cofre hicimos la abertura hacia adelante y en la máquina le metimos puros accesorios. Y no te despegues de máxima velocidad. Oye, Daniel, ¿qué haces? Leyendo la revista Pasión Extrema. Recuerden que sale cada mes, colecciónala. Contiene reportajes de motos, autos y deportes extremos. Y hoy nos va a presentar un derby gris con impulsores, así que chéquenlo. Platícanos de tu coche. ¿Qué es el protagonista de este programa? Este es un derby 2005 y llevo con él ya 3 años. Lo llamativo de este carro es que trae un purgador de nitrógeno en el frente. Pues cuando yo el acelero sale el gas. ¿Ahorita nos lo enseñas? Sí, nos lo enseño. Oye, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El audio, el motor, la pintura? La estética, la pintura. Es lo que más me gusta, es lo que más resalta de este carro. Oye, ¿y de qué club eres? Obsession Cars. Obsession Cars. ¿Cuántos integrantes hay ahí? Somos más de 12 ahorita ya. ¿Y el ambiente qué tal? No, pues familiar y buena onda el ambiente. Amigos, el semanario más de todo te ofrece los mejores precios. Anúnciese y sale cada semana y nos va a presentar un neón como pocos. Está súper modificado, así que acompáñame a verlo. A ver, Carlitos, platícanos de tu nave. ¿Qué coche es? ¿Qué modelo? Es un neón 2000. Es austero y lo fuimos convirtiendo hicimos las modificaciones al neón RTC4. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu coche? ¿El motor, los interiores, la pintura? Pues a mí me gusta más el equipo. ¿El equipo? El equipo y la carrocería. Oye, ¿has asistido a otros eventos? Sí. ¿Y qué te parece? No, pues me siento en las nubes aquí. ¿Sí? Oye, Mayra, ¿cómo ves tú el evento aquí? Platícanos. No, pues está muy padrísimo, de verdad que son los mejores carros que hay. Padrísimo.
Oye, ¿le vas a hacer alguna otra cosa más a tu auto? Sí, le empiezo a meter el nitro. Ajá. Y hacer quemacocos y más pantalla. ¿Tienes poco con esto del tuning? No, llevo 3 años. ¿10 años? ¿Y qué le dirías a alguien que empieza con un coche modificado? Que le eche ganas. Que le eche ganas. Y que de poquito a poquito se empieza. Saludos a Máxima Velocidad, Oaxaca. Ahora es el turno de presentar una Caribe del modelo 1982. Esta es blanca, está súper modificada, parece hasta una bolita de nieve. Vamos a verla. Mi coche es una Caribe modelo 1982, modificada, como pueden ver, es la modificación de las puertas de alas de gaviota, la modificación del cofre y la cajuela. Accesorios, tengo los accesorios como el volante, pedales, palanca, todos de una marca muy reconocida, unos buffers Sound Extreme, strobos, luces Evo. Oye, ¿cómo ves el evento? El evento está padrísimo, para mí se lo recomiendo a todas las personas que quieran volver a asistir a un evento de este tipo, está padrísimo. Perfecto. Oye amiga, ¿cómo ves el evento? ¿Qué te parece? Muy bien, muy lindas autos, la verdad hay varias que me gustan muchísimo. Sí, sí. Bueno, hay autos y chicas muy guapas, ¿no? Sí, por supuesto, como siempre. Claro. Bueno, les mando un saludo a los amigos de Oaxaca, por favor. Ok, un saludo a todos estos chavos y ojalá les sigan echando ganas como yo, empezando desde abajo, pues lo que se puede lograr, esto y mucho más. No te despegues de Máxima Velocidad. El Sol de Oaxaca sale cada martes, tiene reportajes de tus municipios. Esta semana tiene fotos del evento Super Tuning en México. Cóbralo con tu voceador. Amigos, muchas gracias por sus correos. Y ya sabe que si maneja, utilice el cinturón de seguridad. Y no se olvide que el mejor amigo del hombre es su coche. Protéjalo y cuídelo. Se despide de ustedes, amiga y conductora Dania. Cuídense mucho. Un saludo a Perla y un besote a Lalo. Cuídense. Chavos, muchas gracias por vernos y por sus comentarios. Espero que les haya gustado su programa. Nos vemos el próximo domingo con más autos, más motos y más adrenalina. Aquí está su programa favorito, Máxima Velocidad. Un saludo para Michelle y para todos los ojalateros. Se despide su amiga conductora Isis. Bye, bye. Chicos, hemos llegado a la meta del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y recuerden que los esperamos el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana por el canal 6 de Cable Max. Se despide a todos ustedes, amiga y conductora Perla. Les mando un besito a todos ustedes también y saluditos especiales a Ramiro, mi compañero Oliver, también al profesor Milo y un saludo especial a Jessica que acaba de concluir su bachillerato. Felicidades y recuerden que los esperamos la próxima semana aquí. Y chicas, esto fue Máxima Velocidad. Así que vamos a verlo. Tiene óxido nitrógeno, así que vamos a verlo. Una entrevista con los integrantes del club MND de México DF. Además les voy a presentar. Hola, muy buenos días, les mando un saludo. Y también les voy a tirar un derby con Impulsores. Es que se me olvidan que, así que no se despegue su televisión para que no se pierda de un derby con amplificadores. Mi amplificador. Y ya sabe que si maneje, maneje con el cinturón de seguridad. Y no se le olvide que el mejor amigo del hombre es el...